Buenos días. Hoy tenemos un día espectacular. Me voy a meter en el barranco de Calamocarro y vamos a subir hasta la Sierra de Bullones. Estoy en el sendero que circunda los arroyos de Calamocarro y de la Misericordia. Estamos en plena primavera, está espectacular el monte. Y los senderos poco a poco se van cerrando. Está creciendo muchísimo la vegetación, los helechos, las zarzas. Y a partir de ahora, hasta que ya llegue el calor, pues se cerrará mucho más, porque la presión de la gente que venimos al monte será menor. Ya a partir del domingo, si no hay novedad, empezaremos a viajar y bueno, pues la gente que estos meses tan terribles que hemos tenido aquí encerrados sin poder salir, pues han venido al monte, como es normal y natural. Y ahora que se nos abre un poco la puerta para poder ir a la península, cruzar el estrecho de Gibraltar desde África e ir hasta Europa, pues el monte lo va a notar. Esto se recuperará rápidamente. Venga. Seguimos. Tenemos ahí Ceuta, que se está cubriendo, bueno, está casi toda cubierta de neblina marina y bueno, parece el Monte Acho un barco en medio de las nubes. Aquí tenemos García Aldave, los montes de García Aldave, y allí detrás está
el Jebel Musa, también es Marruecos, el estrecho de Gibraltar, allá no se aprecia bien, pero en la punta de más al sur de Europa es Punta Palomas, en Tarifa. Y ahí enfrente tenemos la bahía de Algeciras y el peñón de Gibraltar. La loma del Bien Te Veo. Ahora vamos a bajar a la Lastra. Vamos a bajar por la Chocolata. Tienen los borreguillos ahí arriba encerrados y aquí están las madres y están llamándolas. Ahí está, un rebaño de ovejas y cabritos. ¿Qué pasa, hombre? Mira, hay dos. Tres, hay tres. ¿Qué? ¡Vamos! Los mastines son preciosos, ¿eh? Aquí terminamos la rutilla de hoy, en la playa de Calamocarro. Está el mar transparente, precioso. Bueno, pues nada, un buen paseíto y seguimos. Prohibido rendirse.